generations. Los jóvenes quieren ver fuego. You guys want to see fire? ¿Qué es lo que hemos orado por fuego, ah? What have we prayed for fire to descend? Pero si no tenemos ese clamor, no tenemos como esa carga, el fuego no va a llegar. But if we don't have that burden in our hearts, the fire is not going to descend. Y vamos a pasar a la historia sin recibir el fuego. And we're going to go past history without receiving Porque that no fire. Una pasión del fuego. Because there was no passion for the fire. Una pasión del celular. There was a passion for cell phones. El celular no te va a llevar a una historia en Cristo Jesús. Your cell phone is not going to take you to go through history. El que te parezcas una figura linda en social media no te va a llegar a tu destino profético. The fact that you look good in social media, that's not going to take you past your prophetic destiny. Lo único que va a hacer que tú y yo cumplamos el destino profético es el tener hambre a ser transformados. The only thing that will make us achieve that prophetic destiny is to have hunger to be transformed. Es el no conformarnos a lo que la gente diga de nosotros. It's not to conform to what people think of us. Es no conformarnos a cuántos likes nos dieron. It's not to conform to how many likes we have. Es no conformarnos con que seamos que alguien nos diga sí, tú eres nice. It's not to conform to the opinion of others. Oh, you are cool. Or how you look. Oh man, you are cool. Or just nice. Lo que Dios quiere es que de nosotros salga ese destino profético y que no coloquemos los ojos en las cosas de nuestro alrededor. What God wants is to focus in Him and not put our eyes on the things that surround us. Hay un problema y una solución. There is a problem, but there is a solution. Dios nos está hablando la solución. God is speaking to us about the solution. Nuestro segundo punto, orando por una explosión de fuego generacional. The second point, praying for an explosion of generational fire. Por amor a nuestros padres. For our parents' sake. Desde Egipto a la tierra de posesión. From Egypt to the land of possession. Dios está a punto de hacer una explosión de fuego de poder. God is about to send a fire of power. Dios está a punto de hacer una explosión de fuego de poder. God is about to send an explosion of fire of power. De milagros. Of miracles. De avivamiento. Of revival. Y lo viene preparando desde hace mucho tiempo atrás en su corazón. And he's been preparing it for a long time in his heart. Y a su oído le han llegado las oraciones de nuestros padres. And to his ears have arrived those prayers of our parents. De nuestros padres naturales. Of our natural parents. Aquellos que han sido creyentes y han orado por la salvación de nosotros cuando estábamos en el mundo y no se dieron. Those that are believers and that were praying for us for salvation. Aquellos padres naturales que tenían fe pero que quizás no iban a la iglesia. For those that had faith but perhaps they didn't go to church. Pero gracias a esa fe el día de hoy somos salvos. But thanks to that faith today we're saved. Aquellos padres naturales que cuando estábamos en el mundo oraban con su Biblia y decían Señor protégelo, sálvalo. To those that used to pray with their Bible asking to protect us and to save us. Dios quiere hacer una explosión de fuego. God wants to make an explosion of fire. Y Él se acuerda del amor que nuestros padres han orado por nosotros. And He remembers the love that which our parents have prayed for us. De nuestros padres espirituales. Of our spiritual father parents. Él escucha esa oración de papá Rubén todos los días. He hears that prayer every day of our spiritual father. Todos los días por una gloria nueva. Every day for a new glory. Todos los días por un avivamiento. Every day for a revival. Por amor a esa oración, Él va a enviar un fuego. For the love of that prayer, He's going to send a fire. Hay una promesa. ¿Cuántos creen en la promesa que se nos ha dado? There is a promise. How many of you believe in that promise? Quizás en algunos momentos lo hemos repetido así, yeah, it's Toronto and Canada, yeah, whatever. Perhaps in a moment we've repeated ourselves like it's the same thing over and over. Pero Dios quiere que lo arraiguemos en nuestro corazón. But God wants us to make it clear in our heart. Que lo arraiguemos en nuestro vientre. That we let it have roots in our inner us, en nuestro pensamiento, in our thought processing, de que Dios quiere salvar a Canadá, that God wants to save Canada, y se deleita en la oración de nuestros padres, and He takes delight in the prayer of our parents, por el amor que se hace esa oración, because of the love for which that prayer is done.
Y él está esperando que de la misma manera que nuestros padres han orado con amor, así mismo lo hagamos nosotros. And he's expecting that just as those that came before us have prayed, that we do it too. Y también dice la palabra, podemos ver la palabra otra vez de Deuteronomio. And the word also says. En Deuteronomio 4. In Deuteronomy 4:37, por favor. 4:37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. And because he loved our fathers, therefore he chose their descendants after them. Y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. And he brought you out of Egypt with his presence and his mighty power. Dios nos sacó de nuestra tierra, de Colombia o de la tierra donde vengamos. God took us out from where we came from. Que quizás era una tierra de esclavitud para nosotros. That perhaps was a land of slavery for us. Una tierra donde estábamos, no estamos dando fruto. A place where we were not bearing any fruit. Pero él nos ha traído acá con su gran poder. But he has brought us here with his mighty power. La palabra dice que con su gran poder liberó al pueblo de la esclavitud. The word of God says that with his mighty power he freed his people from slavery. Y lo liberó no solamente para que se quedara con el nombre del yo soy, el gran yo soy. And he freed them not just so they will know that name of the great I am, sino para que oraran, para hablar a otros del gran yo soy. So that they would pray and speak to others of that great I am. Dios quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros. God wants to do something great with each of us. Pero como decían los discípulos, Señor, Señor, ¿cómo hacemos lo que tú haces? But just as the disciples were asking Jesus, how can we do what you do? Señor Jesús, tú sanas. Señor Jesús, tú haces milagros. Señor Jesús, tú hablas con el Padre. ¿Cómo lo haces? Lord, you make miracles. You speak to the Father. How do you do it? Él lo que no hizo fue los envió a un seminario para que aprendieran a hacer milagros. And he didn't send them to a seminar so they would learn how to make a miracle. Él les enseñó lo básico y lo más poderoso. He taught them the basic and the most powerful. Padre nuestro. The Heavenly Father. Lo más poderoso que nosotros podemos usar es la oración. The most powerful thing we can utilize is prayer. Y cuando oramos, and when we pray, reconociendo el amor por nuestros padres que Dios tiene, recognizing that God has love for our ancestors, reconociendo que Dios nos ha sacado de una tierra de esclavitud, recognizing that God has taken us out from a place of slavery, a una tierra donde fluye leche y miel, to a place where milk and honey flows. ¿Estamos conectados? Are we connected? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Espíritu Santo, enséñanos. Holy Spirit, teach us. Dile al Espíritu Santo, enséñame. Tell him, Holy Spirit, teach me. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Holy Spirit, open up my understanding. Espíritu Santo, hazme entender lo que me cuesta trabajo entender. Holy Spirit, help me understand that which is hard for me to understand. Espíritu Santo, quiero cambiar mi manera de orar. Holy Spirit, I want to change the way I pray. Espíritu Santo, yo quiero ver fuego. Holy Spirit, I want to see your fire. Yo quiero ver un fuego real. I want to see a real fire. Ahora vamos con nuestro tercer punto. Our third point. Son 10 puntos, eso es rápido. It's only 10 points, it's going to go fast. La cara de Borrito. Los 5 puntos, conectaditos, por favor, 5 puntos. 5 puntos van 3. Vamos al 3, al tercero, así que nos quedan 3. Vamos 2, nos quedan 3. Matemáticas. Listo, tercer punto. Orando por una explosión de fuego generacional. Praying for an explosion of generational fire. Que nos da una tierra de posesión preciada. That gives us a pricey possession, a precious land. A precious land. Dios nos da una tierra de posesión que él ya le colocó la mira desde hace mucho tiempo. God gives us a land to possess which he had looked at for a long time. Hay veces uno llega aquí a Canadá, empezamos a hacer el evangelio cambia, la iglesia, empezamos a luchar. We come here, we start doing the gospel changes, we fight. Pero Dios ya lo ha hecho por décadas, por años. God had already done it for decades, for years. Él ya abrió los pozos en esta tierra. He already opened up the wells in this land. Él ya quiso hacer avivamiento en 2 o 3 ocasiones, si mal no recuerdo. He already wanted to do revival in 2 or 3 occasions. En Saskatchewan quiso hacer avivamiento. In Saskatchewan, he brought up a revival. Y él quiere hacer avivamiento en esta tierra. Él ya le puso los ojos a Toronto y a Canadá. And he wants to revive this land. He already set his eyes in Toronto and in Canada.
Y aquí la palabra es tan hermosa en Deuteronomio 4:38. And the word in Deuteronomy 4:38 is so precious, it's so beautiful. Vamos con la palabra en Deuteronomio 4:38, por favor. Para echarte delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. Driving out from before you nations greater and mightier than you. Y para introducirte. To bring you in. Y darte su tierra por heredad. To give you their land as an inheritance. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que Él nos quiere entregar esta tierra. What God is telling us here is that He wants to give this land to us. Y Él es tan hermoso que nos dice esta tierra es más fuerte que tú para que no te glorifiques tú mismo. And He is telling us already that this land is stronger than us, so we don't glorify it ourselves. Esta tierra es difícil para que tú no creas que eres el que tú eres el que la estás conquistando. Soy this, yo. This land is a hard land to get. And I tell you this because I don't want you to think you can do it by yourself. Para que cuando nuestra oración, esa explosión de poder caiga. So when our prayer and that explosion of power descends. Sepamos que toda la gloria es para Él. We know that all the glory belongs to Him. Porque es por su fuerza. Because it's by His might. La Nueva Traducción Viviente dice no. The New Living Translation says. Con un gran despliegue de poder. With a great display of power. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú. He pushed away much greater nations than you. Dios quiere desbordar su poder. God wants to unleash His power. Dios quiere mostrar el poder aquí en Canadá. God wants to show His power here in Canada. Necesita manos que quieran extender para que ese poder salga. And He needs the hands hands that are able to extend so that power descends. Pero para que esas manos lleguen y salga el poder, primero tiene que haber oídos que escuchen la voz de Dios. But for those hands to go out and extend God's power, first there need to be ears that hear God's voice. Y para que antes que lleguen los oídos tiene que haber bocas. And before it comes to our ears, there have to be mouths. Que están machacando y llorando, Señor, danos un fuego generacional. That are praying and crying out for that generational Señor, fire. Yo quiero ver un fuego en Canadá. Father, I want to see that fire in Canada. Señor, yo quiero ser instrumento de tu poder para que gente se sane. God, I want to be an instrument of your power so people are healed. Señor, yo quiero ver esta tierra que tú me estás dando por heredad. God, I want to see this land that you are giving me as an inheritance. Totalmente salva y transformada por el amor de Jesús. Completely saved and transformed by the love of Jesus. No solamente con una bandera roja y blanca. Not only with a flag that is red and white. Sino con un país que está lavado por la sangre de Jesús. But with a country that has been cleansed by the blood of Jesus Christ. Dios nos trajo a una tierra de posesión preciada. God has brought us to a place of possession. Esta. Parémonos, por favor. Let's stand up. Hagamos así, esta. Let's tap on this. Vamos a decirlo, floor. Esta es mi tierra. So this is my land. De heredad. Of inheritance. Otra vez, hagámoslo creyendo. Let's do it again. Sin bailar el jarabe de tapatío. Esta es mi tierra. This is my land. De heredad. Of inheritance. Ahora lo vamos a creer más y vamos a decir esta es mi tierra preciada. Let's say once again, this is my priceless land. Donde va a caer un fuego. Where there will be a fire that will descend. Que no es solamente para mí. That is not only for me. Es para mis generaciones. It's for my generation. Y las generaciones. And for the generations. Démosle gloria a Dios. Let's give glory to God. Y volviendo a Elías. And coming back to Elijah. Volviendo a Elías en primer libro de Reyes 18, 36 al 38. In 1 Kings 18:38. Porque muchos nos preguntaremos, bueno, pero ¿para qué? And many ask, what for? ¿Para qué ese fuego? What for? Why do we want the fire? Y Elías lo tenía muy claro para qué quería el fuego. And Elijah knew exactly why he wanted the fire for. Cuando hubo el momento que él retó a los otros supuestamente profetas. When the time came that he challenged the other prophets. Elías dijo. Elijah said. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. God Lord of Abraham, Father of Isaac and Jacob. Sea hoy manifiesto que tú eres
Dios en Israel. Let it be manifested today that you are the Lord of Israel. Y que yo soy tu siervo. And that I am your servant. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. And because of your orders I have done all these things. Elías lo tenía muy claro. Elijah had it clear. Él está dándole la gloria a Dios. He was giving God the glory. Él está diciendo que no fue porque se le ocurrió hacer un fuego. He was saying that it was not because it happened to his mind that there was that he wanted to do a fire. Porque conoce claramente el mandato, la instrucción de Dios. It's because he knew exactly God's will and his instruction. Y le dice, Jehová, respóndeme. And he said, God, answer me. Pero antes de eso, Elías la pone más difícil. But before that, Elijah did it even harder. Elías donde empieza a hacer el sacrificio. Where Elijah wanted to do the sacrifice. Empezó a colocar todo lo que iba en el holocausto. He started to put everything that was supposed to be on the holocaust and the sacrifice. Imaginémonos que eso es donde él está colocando listo para preparar la carne. Let's imagine that this is where he's putting the el animal que se iba a ofrecer. The animal that was going to be offered. Pero era tanta la fe de Elías. But Elijah's faith was so great. Que dijo, ábranme una zanja. That he said, let's open up a trench. Y abrió una zanja alrededor. And he opened up a trench around. Y dijo, colóquenle agua a esa zanja. And he said, let's put water in it. Y la puso más difícil, sabe que colóquenle agua a todo, a la leña, a todo, colóquenle agua. And he made it even harder. He said, just pour water all over. Después que los otros profetas no pudieron encender nada. After all the other prophets could not get the fire to start. Él tiene la fe que el Dios de Abraham. He had the faith that the God of Abraham. El Dios de sus generaciones. The God of his generations. Le va a responder con fuego. Was going to respond to his crying with fire. Respóndeme, Jehová. Answer back to me, God. Respóndeme para que te conozca este pueblo. Answer me so people may know you. Que tú, oh Jehová, eres el Dios. That you, God, are the Lord of Israel. Y aquí es el porqué. And this is why. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. And that you return to him their heart. Elías la tenía totalmente clara, sabía que el corazón de los profetas de Baal, el corazón estaba en otro lado. He had it clear, he knew the heart of this people, the prophets, was elsewhere. El verdadero objetivo de él no era burlarse de ellos, sino que su corazón fuera cambiado por Dios. His true objective was not that he was greater than them, is that their heart will turn to God. La respuesta de Dios, entonces cayó fuego de Jehová. The answer of God was fire descended from him. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. And he consumed the holocaust, all the wood, the stones and even the dust. Y aún en el agua empezó, dice, a lamer el agua, o sea que pasó por encima del agua. And it says that even went over the trench. Es así mismo como Dios quiere que nosotros entendamos. This is how God wants us to understand. Que a través de nuestra oración. That through our prayer. Que a través de nuestra fe. And through our faith. Él va a derramar un fuego. He's going to pour out a fire. Que así alrededor de la situación que estés viviendo, puede que tú sientas que solamente hay agua que te está secando, que te está mojando. Maybe you may think that because of the circumstance there's water all over and it's almost impossible that he will answer to you. Te está mojando esa agua para que no se encienda ese fuego. ¿Tú puedes sentirte así? And you feel like that water is just coming down so the fire cannot start. Pero el Señor Jesús decía, por tu fe se te dará. But Jesus said, by faith will be given to you. Porque aun cuando veas agua alrededor de tus circunstancias, veas problemas, veas que no están saliendo las cosas. Because even though you see water all over your circumstances, you feel like it is impossible. El Señor Jesús dice, por la fe, por tu fe, por tu fe. The Lord Jesus por tu tells fe. Us by faith, by faith. Y es en esos momentos en que nos sentimos que quizás estamos siendo nosotros ofrendados. In the moment that we feel like we are the ones being offered. Y que ese fuego no aparece por ningún lado. And that the fire will not come in, like, from anywhere. Y que tenemos al diablo encima. And that we have the devil on top of us. Que tenemos desánimo. That we have lack of interest. Empezamos a caminar así. And we start walking with our head down. Sentimos el agua alrededor. We feel the water surrounding us. Pero el día de hoy Dios nos dice. But today God is telling us. Que con la oración persistente. But that by being persistent in prayer. Que con la oración por un fuego generacional. That with that prayer for a generational fire. Va a encender eso.
that will be lighted up. Va a encender esto. It's going to light up our Coloca hearts. Tu mano en tu corazón. Put your hand in your heart. Padre, yo te pido en este momento, Father, I ask you right now, que enciendas nuestros corazones. To light up our hearts. Enciende nuestros corazones. Light up our hearts. Con un hambre. With hunger. De fuego. For a fire. Para nuestras generaciones. For our generations. Para nuestra ciudad. For our city. Para todo lo que tú quieres hacer. For everything you want to do. Gracias, Señor. Thank you, Father. Ahora vamos a nuestro cuarto punto. Our fourth point. Orando por una explosión de fuego generacional. Praying for an explosion of a generational fire. Que levanta al Dios soberano como único Dios. That raises the sovereign God as the only God. Y lo tenemos en Deuteronomio 4:39. And it is in Deuteronomy 4:39. Y la palabra de Dios dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón. Therefore know this day and consider in your heart. Y es precioso Dios como dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón. He's telling us, know this and consider this in your heart. Que Jehová es Dios arriba en el cielo. That the Lord himself is God in heaven. Abajo en la tierra. And on earth beneath. Y no hay otro. And there is no one. Nos está diciendo, aprende hoy, reflexiona en tu corazón. He's telling us today, learn and reflect in your heart. Primero tenemos que creer en nuestro Dios soberano. First we need to believe in that sovereign God. En nuestro corazón. In our heart. Para que nuestros hijos puedan creer en el Dios soberano. So that our generations can learn about that sovereign God. Si en esa circunstancia de temor, de angustia, tu hijo y mi hijo me ven llorando, corriendo como una gallina. If in your circumstance, whatever it is, our children, our generation see us like running like a chicken. ¿En qué clase de Dios soberano va a creer él? What type of sovereign God is he going to believe in? ¿En qué clase de Dios de milagros va a creer él? In what type of God of miracles will he believe in? Dios quiere colocar esa fe en nuestros corazones. God wants to give us that faith in our hearts. Para que lo creamos, lo reflexionemos y lo vivamos. So that we learn, we live and we reflect. Y todos los falsos dioses se van a caer por esa explosión que él quiere hacer. And all the other false gods will have to fall down because of the explosion that he wants to do. Señales y milagros nos van a seguir. Signs and miracles will follow us. Y Dios quiere eso, Dios quiere que vivamos entre milagros y señales. And God wants us to live among miracles and signs. Él quiere encender un fuego no para un culto, no para un miércoles o un domingo. He wants to raise up a fire not for a service on a Sunday or a Wednesday. Nos quiere encender constantemente cada día. He wants to stir us up constantly every day. Como le preguntaba a los muchachos en la clase del domingo. Like I asked the kids in Sunday's Sunday school. ¿Qué tú has experimentado de Dios? What have you experimented from God? Ellos decían, yo siento. They were saying, I feel. Yo siento un fuego, yo siento algo que me hace imparable. They would say that they feel a fire that make them unstoppable. Yo me siento con gozo. I feel joy. Yo me siento fuerte. I feel strong. Yo me siento que nada me puede detener. I feel like I'm unstoppable. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que cada día nos sintamos con de esa manera. And that's how God wants us to feel every day. Y al llegar ese fuego en nuestro corazón, and when that fire comes into our heart, cuando coloquemos y alcemos nuestra mano, when we raise our hands, vamos a ver milagros. We're going to see miracles. Vamos a ver señales. We're going to see signs. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Démosle la gloria a Dios. Let's give God the glory. El Dios dinero, el Dios de los bienes y la necesidad de tener más. The God of money and the need to have more. Los ídolos de querer parecerse a los artistas. The idols to want to be like the artists. El Dios de las redes sociales que está matando nuestra juventud. The God of the social media that is killing our youth. Todo eso se quema con el fuego de Dios. All that will burn with the fire of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. El Dios de las clases de género que quiere confundir a nuestros hijos. The God of the different The different genders that want to confuse our children. Ese Dios también se quema con el fuego de Dios. That God will also burn with the del fire verdadero of God. Dios. Of the true and only God. Ya vamos terminando con nuestro último punto. And our last point. Orando por una explosión de fuego.
praying for an explosion of fire. ¿Cuántos están durmiéndose? How many of you are sleeping? Ninguno, gloria a Dios. None of you. Miro arriba. Explotar. Siendo aquí un. A ver quién se gana un cocotazo. Quinto punto, orando por una explosión de fuego generacional. Fifth point, praying for an explosion of generational fire. Que prolonga nuestros días sobre la tierra. That prolongs our days on earth. Y vamos con Deuteronomio 4:40 y dice, y guarda sus estatutos. And Deuteronomy 4:40 says, you shall therefore keep his statutes. Y sus mandamientos. And his commandments. Los cuales yo te mando hoy. Which I command you today. Para que te vaya bien a ti. That it may go well with you. Dilo conmigo para que me vaya bien a mí. Say with me so that it goes well with me. Y para que te vaya, le vaya bien a tus hijos, y para que le vaya bien a mis hijos. And that my and it goes well with my children. Y dice la palabra y prolongues tus días sobre la tierra de Jehová tu Dios que te da para siempre. And that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. Pero qué difícil es guardar los mandamientos. But how difficult it is to keep his commandments. Cuando se cree que se obedece a un Dios por la ley. When we believe we obey a God because of their law, of his law. Nuestro Señor Jesús le preguntaban, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? They asked Jesus, what is the great commandment of the law? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. And he said, love your God, the Lord, with all your heart and with all your soul. Y con toda tu mente. And with all your mind. Este es el primer grande mandamiento. That is the first and greatest commandment. Los padres que obedecen los mandamientos por amor a Dios. The parents that obey commandments out of love to God. Están garantizando largura de días, prolongación de su línea generacional. Are guaranteeing a long-lasting life and an extension of their generational line. Los jóvenes que están agradando a Dios en su santidad por amor. The youth that are pleasing God in keeping themselves holy because of love to God. Están preparando el bien para sus hijos, están preparando el bien para todas las generaciones que Dios les quiere entregar. Are preparing the good things for their generations and those that come after them. Cada vez que tú obedeces la ley de Dios por amor, every time that you obey God's law out of love, Dios te extiende tu línea generacional. God prolongs your generational line. El brazo de justicia de Jehová se extiende. God's arm of justice is extended. Pero no solamente su brazo, sino su poder y su fuego. But not only his arm, but his power and his fire. Y otra vez preguntaron, Señor, pero ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? And then they ask again, but what's the greatest commandment of the law? El Señor les habló el primer mandamiento. And Jesus told them about the first commandment. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, and es the semejante. Second is similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will love others like yourself. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Of these two commandments depend all the law and the prophets. Tu falta de perdón y mi falta de perdón. Your lack of forgiveness and my lack of forgiveness. Con nuestro hermano. Towards our brother or sisters. Detienen las bendiciones. Stops the blessings. Y el fuego que Dios quiere derramar. And the fire that God wants to pour out. Cuando cumplimos los mandamientos a medias. When light. We fulfill the commandments halfway through. El apóstol Pablo lo define, todo te es permitido, todo. The apostle Paul defined it, everything is allowed. Pero no todo te conviene. But not everything is good for you. Cuando se juega con esta gracia, when we play with the grace of God, se está cayendo directamente a un abismo. We're falling into a downhill. Y trae como consecuencia directa el perder la tierra que Dios te quiere entregar. And the direct consequence is to lose the land that God is entrusting us. Pero yo sé que aquí nadie quiere perder esa tierra. But I know that nobody here wants to lose that inheritance. Aquí todos queremos poseer esta tierra, amén. We all want to possess this land. Y Dios solamente nos está pidiendo que por amor a Él le sigamos, le obedezcamos. And God is only asking that out of love to Him we obey Him and we follow Him. ¿Cuántos están dispuestos a orar? How many of you are willing to pray? ¿Cuántos están dispuestos a orar? How many of you are willing to pray? Por un fuego. For a fire.
Yo le pido a los músicos que pasen, por favor. I'm going to ask the musicians to come. A los músicos que pasen, por favor, y si pueden tocar la última canción. And if you can play the last song we sang earlier. Si alguien le puede ayudar a Raimes con la niña, por favor. Por medio